Bueno, chicos, habéis acabado de entrenar. Gracias por estar aquí. Gracias también a Reale por hacer este encuentro posible. Y nada, os dejo ahora el turno para que vayan preguntando, que llevan un ratito esperando y creo que tiene una lista larga de preguntas, ¿eh? O sea que hay faena por delante, ¿eh? Gracias por estar aquí, chicos. ¡Queda adelante! ¿Qué consejos me podríais dar para llegar a ser como vosotros? Venga. Qué fuerte, ¿eh? Has empezado bien. No, primero de todo, que no te ciegue nada de lo que veas más arriba. Y que no, al final tienes que escuchar a lo que te digan desde pequeño siempre los entrenadores, hacerles caso a la familia, colegio, eso es lo más importante, porque al final es verdad que todo el mundo quiere llegar a ser profesional, pero por Ya mala puede ser suerte no más. todo el mundo puede llegar a serlo. Así que ojalá te llegue tu momento, pero cuanto más trabajo tengas, sobre todo de querer escuchar a lo que te digan y hacer caso a lo que te diga todo el mundo, sobre todo a la gente que quieres, pues más fácil será para ti. Pero bueno, que si ya estás en el español metido, más fácil lo tienes ya, así que en unos cuantos años estarás como nosotros Sí, ya. lo mejor es disfrutar porque uno es Eso. pequeño y ya poco a poco tiene que pensar ya en más alto. Pero ahora por ahora tienes que disfrutar y ya está. Muy buenas. La primera pregunta que os quiero hacer es a los dos y es, ¿qué sentís? ¿Qué es lo primero que os viene a la cabeza cuando llegáis al campo en el autocar o autobús y veis a toda la afición encima como siempre? Bueno, es algo para nosotros, algo muy importante para ver toda la gente allí en el campo y, por ejemplo, yo en mi caso me motiva muchísimo, pero no solo a mí, yo creo que a todos los jugadores y la verdad que cuando salimos en el campo disfrutamos muchísimo. Sí, a ver, es que son cosas que casi son imprescindibles en el fútbol, diría. Cuando había la pandemia llegabas como era todo muy frío y ver ahí la gente que cuando llegas ya está animando, pues para nosotros es una motivación más y casi la más importante. Así que ojalá pues todos los partidos fuesen tipo derbi, que bueno, que siempre hay más ambiente, pero bueno, sabemos que cada partido es diferente y para la gente también, evidentemente para nosotros también. Así que, pero bueno, ver a la gente ahí todos los partidos como nos anima para nosotros es, bueno, nos da la vida. Muchas gracias. Iker, otra pregunta más tienes. Bueno, esta se la haré yo. Quería Venga. a Dardel. Digo, ahora que estás muy en forma y eso, ¿te gustaría que te llamara Luis Enrique para la selección? Ya que Kady Vare ya está en su selección. Bueno, yo creo que fue Keidi que dijo que no fuese convocado porque si no iba a tener un cañito alto. No, a ver, está claro que llevo muchos años deseándolo, pero bueno, hay que ser realista y bueno, es complicado porque ver la cantidad de jugadores que hay ahí en medio es jodido, pero bueno, sí que es verdad que bueno, la ilusión no la voy a perder ni aunque tenga 36 y esté jugando en mi pueblo, así que bueno, ojalá llegue algún día, pero bueno, soy realista y sobre todo pues viendo la cantidad de mediocentros que hay, sé que va a ser difícil poder. Pues lo voy a pelear, pero sé que va a ser difícil. Ya, pero también lo mereces. Bueno. Totalmente de acuerdo, los sueños se cumplen y creo que esto es cuestión de tiempo solo. Una pregunta por en medio, Katie, ¿para ti qué fue poder jugar con tu selección en el campo del Español? Porque además eras rival, pero te animaba más la gente que a otros, ¿eh? Sí, la Mucho verdad tiempo. que más me animaban a mí que a la selección, ¿eh? Y allí me quedé como, ¿en serio? Bueno, era. Pero palmaste. Bueno, pero en el último minuto, ya está. Ah, no cuenta, ¿no? No cuenta eso. Bueno, era algo único para mí, porque siempre lo he dicho, es como, o sea, en nuestro estadio es como mi casa y encima hemos jugado allí con mi selección. Y nada, era algo único que lo voy a recordar para siempre. A ver si se repite pronto. Ojalá. Ojalá, ¿eh? Xavi, Pero adelante. esta vez vamos a salir nosotros ganadores, ¿eh? Sergi, Puedes verlo. te quiero hacer una pregunta y es sobre tu futuro. Y es si te planteas, al buen nivel que estás y los buenos partidos que estás haciendo, que si te planteas colgar tus botas en el Español o renovar un par de años que se te acaba contrato el año que viene. Bueno, está el director deportivo cerca de aquí, así que bueno, si me quiere firmar 15 años, yo lo firmo aquí, ¿eh? No, no tengo problema. Creo que está escuchando, ¿eh? Grita un Así poquito más que. para que escuche. No, ya lo he dicho siempre, yo estoy muy bien aquí. Después, nunca se sabe lo que puede pasar. Yo también quería debutar aquí cuando
Tenía 18 años y pocas palabras me echaron, así que bueno, a lo mejor también me echan en un año o en dos, no se sabe, eso es lo que puede pasar, pero sí, a ver, yo estoy, la considero mi casa, casi más que mi pueblo, así que en ese sentido, mejor que aquí no voy a estar después, pues hay muchas cosas en el fútbol que no controlas tú, y puede pasar cualquier cosa, como siempre he dicho, pero no ahora, sino ahora o cuando también jugaba mal y estábamos en segunda y las cosas no salían, también pues surgen cosas que a lo mejor muchas veces no es lo que tú quieres, pero ya te digo, como aquí sé que no estaré en ningún lado. Es curioso porque los dos tenéis una historia un poco similar, porque al final habéis pasado los dos por la cantera de Español, el paso de Keidi un poquito más breve, pero al final tuvisteis que empezar vuestra carrera profesional fuera para luego poder volver y triunfar. Ahora hemos estado también en Málaga los dos, es verdad. Bueno, pero él antes que yo. Pero eso es la previa todo blanco azul, eso que dice que os sienta bien, ¿eh? Sí, bueno, yo tuve blanco y un poco de azul, también un poco de rojo ahí, pero bueno, los colores del Lyon eran como los del vecino, pero bueno. A mí cuando me ponen el rojo y el azul lo veo Lyon, no lo veo Barça. Muy bien. Xavi, no, te toca ahora Iker, adelante, si tienes alguna otra. ¿Tenéis algún grito para motivaros antes del partido? Tenemos una canción primero, que cuando quedan, no sé, tres minutos para salir, está el DJ en barba que pone la canción. Ahora Katie te dirá cuál es, porque yo no la sé. Yo tampoco. El nombre no me lo sé. No sé el nombre, pero bueno, es una canción que ya... Que te motiva. Te motiva y sobre todo llamas también porque desde el primer día que la pusimos nos ha ido bien y hemos ganado prácticamente todos los partidos que con esa cuando la ponemos, así que la suerte y nos motiva para salir. Y después pues el grito, sí, a ver, yo creo que vosotros también tenéis, ¿no? En el Benjamín seguro que todo el mundo tiene algún grito y a salir más motivados al campo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo tenéis vosotros? A ver. Ponemos bastantes canciones. Sí. Para motivarnos. Muy bien. ¿Cómo es el grito? ¿Pero qué música ponéis? ¿El himno del Español o otra cosa? Canciones de cantantes, no ponemos el himno. Ah, bueno. El himno ya para cuando llegues a la división, ¿no? Que te lo ponga el speaker antes de salir al campo, ¿no? Sí. Muy bien. Seguramente Iker, alguno de esos cantantes estará en el concierto que tenemos en junio en el estadio, que vienen unos cuantos artistas. Xavi, adelante y te hago otra pregunta. Te vemos, por cierto, Xavi, con un set muy de streamer, ¿eh? Estás muy bien preparado, ¿eh? Sí, y bueno, quería haceros una pregunta a los dos y es que si, aparte del Español, tenéis amigos en otros clubes como fue en su momento Xavi Iniesta. Bueno, sí, eso, bueno, no solo nosotros, yo creo que todos los jugadores tienen amigos fuera del club y en otros equipos. Y esto, por ejemplo, yo en cada equipo que he jugado, o sea, tengo muchísimos amigos, la verdad. Son cosas que te deja el fútbol y eso también es muy, muy importante. No, yo pienso lo mismo. Al final... yo he pasado ya por varios equipos o varios exjugadores que he jugado, compañeros que han estado aquí conmigo y se van a otros equipos y no dejan de ser amigos tuyos, que te alegra muchísimo cuando los ves. Más allá de que a veces pues parece que en el Barça o cuando estaba yo en el Málaga, pues en otros equipos de Andalucía no podías tener amigos de otros equipos. Y al final no deja de ser la rivalidad en el campo. Después, pues mira, son amigos fuera del campo por mucho que lleven otra camiseta que no te gusta a ti, seguramente... no lo sé, pero hay muchos amigos tuyos que serán de otro equipo y serán amigos tuyos y no porque sean de otro sitio pues tengan que ser peores personas, así que bueno, creo que lo importante es el fútbol, lo importante del fútbol es que te deja muchas amistades y da igual dónde jueguen, evidentemente si están en el Español mejor, pero si toca que estén en otro sitio pues no dejan de ser amigos por ello. La verdad es que la mayoría de futbolistas coinciden que una de las mejores cosas que tiene el fútbol y que deja son los amigos que dejáis por el camino, ¿no? O que hacéis por el camino. Eso es verdad. Tío. Bueno, hay conocidos como Katie y amigos que están por otro lado. Iker, tu turno. Si tienes alguna más. Bueno, yo quería hacer otra pregunta que le haría mucha ilusión a Iker. Y decía, a ver si fuera posible, si algún día Katie Dardel podría pasar a saludarlos cuando entrena su equipo.
Y así, si fuera posible, incluso darle la camiseta. La hora, estaremos allí. ¿Eh? Si nos dice el día y la hora, estaremos allí los dos. No hay problema, lo organizamos con ellos y ahí estaremos un día seguro. ¿De qué juegas? ¿De lateral y central. Qué bien, muy bien. Dice Níquel, contra más posiciones cubras, más posibilidades de ser titular, ¿eh? Importante. Xavi. Como Sergi. Sergi también juega de todo. Menos de portero, Chicos, pues nada, muchísimas gracias por contestarme las preguntas y por todo vuestro apoyo. Dicho por participar. Y una última cosa. Joder, mira, tía. Este sabe de fútbol, ¿eh? Este sabe, muy bien, te agradezco mucho. Charles, también, chicos, suerte, chao, no hay dos para el día de hoy. Adiós, chao. Gracias por todo, un abrazo fuerte a todos. Chao.